Continuamos con la presencia de Martín Almirón para hablar de quiropraxia. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo te va? Quiropraxia posparto. Quiropraxia posparto. Es algo nuevo que lo fuimos descubriendo a lo largo del tiempo, del por qué seguir tratando a la embarazada después del parto. O sea, ajá, si la tratamos después del parto, porque la veníamos tratando antes del parto. Claro. Y hay muchos casos también de gente que no encuentra el porqué de sus dolores y comienza a conocer la quiropraxia después de su parto. Primero, segundo parto, no importa el número, sino importa qué ha ocurrido en ese parto para que aparezcan dolores de cabeza, de cuello, de espalda, claro, de cintura. Claro. Alguna pérdida de postura o adormecimiento de los brazos que le echan la culpa a la lactancia, al bebé tan chiquito que yo lo tengo, que encima la postura no es buena, es una postura natural, pero sí, no es buena. Y la madre comienza a hacerse preguntas, decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con mi columna? ¿Por qué me duele tanto la espalda? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Si nosotros hacemos un poquito de historia prenatal, nos vamos a encontrar con que el quiropráctico va acompañando a la columna de la paciente a lo largo de los 9 meses del embarazo. Una vez cada mes, una vez cada 2 semanas, cuando la mujer lo necesite, tal vez con algo de kinesiología, muy poco, porque viste que durante el embarazo se contraindican un montón de cosas. La quiropraxia no. La quiropraxia acompaña esa columna vertebral en el aumento de peso de la madre, cuando comienza el centro de gravedad, porque imagínate, la panza cada vez más adelante, la columna cada vez más atrás. Sí. Para no perder el equilibrio hacia adelante, la embarazada necesita arquearse cada vez más. Eso conlleva a un dolor de cintura que a veces le hace que el embarazo no sea algo agradable. A veces se descubren hernias discales que se descubren justo en el momento del embarazo, entonces también hay que tratarla. Por ahí es muy común que lo hagan en el preparto, pero después del parto ya es como que se entregan al bebé, se olvidan de un montón de cosas. Muchas mujeres comienzan su tratamiento antes de quedar embarazada y al momento de quedar embarazada me dicen, ¿y ahora, Martín, qué hago? Hay que continuar. Sí. Continuamos con el tratamiento durante el embarazo y esto genera un parto saludable. Recordemos una cuestión médica, que durante la semana 14 se comienzan a liberar hormonas. Recordemos que el embarazo tiene de 36 a 38 semanas, algunos 40. En la semana 14 comienzan a liberarse hormonas que provocan la relajación de los ligamentos. La hormona se llama relaxina. Esta relaxina hace que la embarazada sea propensa a tendinitis y tendinosis, que el canal del parto sea más, digamos, más relajado, esté más flexible al momento de que el bebé pase por ahí. Entonces estas hormonas le hacen perder postura a la mujer. Y durante el posparto también se sigue liberando un poquito en un periodo residual. Entonces también necesitamos reordenar esta postura después del parto. O sea que vamos a trabajar antes y vamos a trabajar después. Durante no. Durante eso, vamos a hacer hincapié en el posparto y por qué razones, las cuestiones estas posturales que vos me decías. Vos imaginate que son 9 meses viendo crecer tu cuerpo y que después queda cierto residuo de hormonas que no tendrían que estar, empieza la cuestión de la lactancia, una postura que no es normal, la madre que le está dando el pecho al bebé y en esta cuestión obsesiva de mirarlo. Claro. O sea, ¿por qué lo miramos y por qué sí? ¿Por qué nuestro hijo? Y lo estamos viendo ahí, algo tan bonito, tan nuevo y que nos llena de tanto amor. El hecho de tener el bebé que pesa, que antes no pesaba, pesaba en la panza, pero no es lo mismo, que ya tengo una postura encorvada, que lo estoy poniendo sobre una mama o sobre la otra, aunque a veces muchos bebés, muchas madres eligen una sola mama, y encima con la cabeza encorvada me va a generar dolores. Pero hay otra cuestión aparte. ¿Qué sucede si este bebé va por cesárea? Porque acá dicen, iba por cesárea, sí, el bebé sufre menos, sí, pero la madre sufre más. El parto natural es natural. Y durante la cesárea se genera una cicatriz pequeña, cada vez más chiquitas en la cicatriz. Y me encanta que sea así. Pero le está haciendo perder cierta continuidad natural al tejido abdominal de la madre, en la cual sale con dolor y sale con una postura ya cambiada. Quiero que observen esto. Estoy derechito, estoy derechita, soy mamá, estoy derechita. De repente tengo una cicatriz y ya me encorvo. ¿Por qué? Porque tengo que proteger esa cicatriz. Si esa cicatriz comienza, yo me estiro y la cicatriz empieza a abrirse, puedo tener complicaciones. Entonces ya perdí postura. Sí. Entonces la mamá pierde postura por la cicatriz. Tiene el bebé en el pecho. Lo está mirando. Imagínate lo que es esa columna. Necesita de un quiropráctico sí o sí. Llega la noche con dolores, con una cantidad de incomodidades. Imagínate que no es solo que llega la noche, se levanta con dolores, al mediodía quiere tomar la teta, vuelve a tener dolores, a la noche la mamá se levanta, a veces el papá también, a veces no, pero la mamá se levanta a la noche y todo eso le genera que descanse mal, que tenga dolores por la cesárea, que pierda postura, que el bebé le pese, fíjate cuántas cosas, además sumale
o mejor dicho, subrayale como común denominador el desorden hormonal, sí, y el desorden hogareño. Por eso te lo digo desde la experiencia. Vos también. Sí, obviamente, ¿no? Obviamente. Pero es importante destacar que, porque a veces la madre le entrega todo al bebé y no se preocupa por su persona, pero cuidarse también es en favor del bebé, porque el bebé la necesita activa, bien, sin dolores, ¿no es cierto? Recordemos que mientras mejor esté la madre, mejor va a estar el bebé, claro, porque para el bebé la mamá es todo. Uh-huh. Entonces sí o sí necesitamos mamá, tráigalo al consultorio, total, no molesta a un bebé en la... inclusive también le viene bien al bebé un chequeo, esto vamos a hablar otro día, sí, al bebé le viene bien un chequeo vertebral para ver cómo nació con esa columnita, sobre todo en los partos naturales. No olvidemos que el parto natural es un proceso traumático para el bebé y para la columna vertebral del bebé. Si bien no vamos a hacer maniobras quiroprácticas sobre una criatura tan chiquita, claro, pero sí lo vamos a chequear y vamos a proponer algunas cuestiones que seguramente al bebé le van a hacer bien. Sí, sí, siempre desde el nacimiento puede haber subluxaciones. Exactamente, mientras haya vida y haya un sistema nervioso central, puede haber una sesión de quiropraxia. Bueno, y algún día vamos a hablar también de los chicos que no quieren caminar en la calle, los llevas upa todo el tiempo, el cocollito, ¿no? ¿Cómo queda la columna? ¿O de los papás? De los papás. Los papás, obviamente. Pero bueno, vamos a dar dirección y teléfono, dale, Martín. Entre Ríos 1234, fácil, como siempre, planta alta, tenemos ascensor. El teléfono es mi celular, 156-834-784. Llamen sin problema, manden WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta genial. Me permite poder hablar con el paciente, poder enviar estudios, poder mandar algún tipo de video como para algún tratamiento e ir de esta manera armando algo que nos sirva a los pacientes y nos sirva a nosotros. Perfecto. Entre Ríos, 1234, facilísimo. Facilísimo. Bueno, Martín, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Continuamos con más Televida.